Hey. Voy a negar. ¿Cuánto cuesta? With my friend Marina Ramos. Laramena Ramos. What's going on, everybody? Drees is back in the building. Welcome to Drees Live number 79. I think it's 79. I haven't checked on the numbers. I've been going slow with the shit, but nevertheless, man, I come to you tonight with a top tier young lady, and she's very resourceful, and definitely is one to be talked about. Let's just say that much. Let me give a shout out to everybody in the chat room that's here right now. You know. Probably not that many, but you definitely got to listen to this lady. You know, she has a little story, and she's doing her thing out there in a place we all love called Medellin. We'll be right back after these messages. Hola, Colombia. John has finally made it to Medi. This is John, a black traveler that had decided to flash money to poor women on WhatsApp. This is what he had to say to a lady on WhatsApp. Talk to demon. Apparently, she brought a lot of other poor people to talk to him. Now, John has went from WhatsApp to GoFundMe to get back home. Don't be a John. Hashtag dumbass. Now back to the fucking show. And we're back. But without further ado, let me introduce you to Miss Mia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Where were you born? Soy de Venezuela, Caracas. Sí, Caracas. Caracas is in the building. Sí, mi primera Venezuela en mi canal. Oh, wow. Yep. Sí, sí. Did you go to high school? Sí, estudié licenciada en contaduría pública. Ah, muy inteligente. Sí. Yeah. Yo gusto. You know, what type of work did you do? Estuve trabajando primero, llevaba la contabilidad cuando estudiaba, practicaba en una empresa de víveres, venta de víveres. Luego creé mi empresa, tuve mi propia empresa y ya la manejaba. Es una company woman, that's all right. Finally, in Venezuela, you had the crisis. What was the crisis all really about? Was it all about food? Was it about money? Talk about the crisis. What was it like for you? Sí, el problema comenzó cuando llegó la escasez. Hubo mucha escasez de productos para comer, de aseo, limpieza, de todo. Luego empezaron a surtir los supermercados y pero los productos venían con un precio muy elevado. Pero empezó la regularización por vendían solamente dos productos de la cesta básica del mismo por persona. Por ejemplo, dos azúcar, una leche, lo empezaron a vender así. La gente empezó a revender. Y obviamente se colocó más caro, más caro. Ahora, el problema de Venezuela es que hay de todo. Lo que pasa es que el salario no alcanza. So, how long ago was it when you decided to leave from Venezuela? La tomé hace un par de años. La primera vez que llegué a Colombia, llegué a Pereira. Allí estuve trabajando en construcción en obra blanca. Aprendí muchísimas cosas, a trabajar con drywall, PVC, Superboa, pintar,
cosas que nunca en la vida. Pero ni siquiera me había imaginado que iba a trabajar de eso. Pero sí, me gustó. Soy el tipo de persona que me gusta aprender todo, todo lo que pueda en todo momento y absorber lo mejor de cada persona. Pero sí, hace un par de años. How did the people in Pereira treat you when you first got there? As this crisis was happening in Venezuela, how did the people in Colombia treat you? Okay, yo creo que cada quien tiene una historia que contar, cada quien le suceden experiencias diferentes, pero la verdad, yo he tenido creo que el mejor trato de todos los colombianos. Han sido súper, súper amables, agradables. No, no tengo nada malo que decir. Me imagino que vi muchas personas cuando venía de Venezuela que estaban caminando por las autopistas tratando de atravesar Colombia, llegar a Ecuador, Perú o el país de su destino. Y muchos colombianos sí les daban comida, cobijo. Well, a little bit later, a thing called COVID pops up. And now you're stuck in Colombia. So I just want to know, just out of curiosity, without a cédula, how did you make ends meet? Bueno, gracias a Dios, soy de las pocas venezolanas o de los pocos venezolanos que salen de su país y tienen toda su documentación. Cuando llegué a Colombia, yo tenía mi cédula y entré por primera vez con mi pasaporte. Entonces no tuve ningún tipo de problema. So you got a passport. You want to come to America? Bueno, ese pensado viene desde que llegué a Medellín. Cuando llegué a Medellín, finales de marzo, empezaron muchas propuestas de modelaje. Empecé a conocer muchas personas. De ahí empezó todo. Sí, iba a practicar un poco antes, pero el auge que tiene ahora es impresionante. So, what type of model are you aspiring to be? Is it going to be a runway model, or is it going to be a clothing model, or just a pretty face on Instagram? Propuestas, modelo de manos, de pies, trajes de baño, ropa deportiva, casual. Sí, creo que de todo un poco. So, feet models? You got people that really want to see your feet? Like just your feet? Is that a thing? Todo depende del contrato, de la persona, del tipo de trabajo que se necesite. Okay then. Without further ado, let's take a little look inside of your modeling endeavors and see what we come up with. Lovely. That was very lovely. Just leave it at that. You know what I'm saying? So anyway, when is your next photo shoot? Viene una pronto. Pronto, creo que como dentro de una semana. Va a estar muy buena. Sí, sí. ¿Dónde? Medellín, Cartagena, ¿dónde? Estamos planeando hacer un espacio en Medellín. Sí. Y una en Punta Cana. ¿Punta Cana? Sí. Punta Cana, Sosúa. No Sosúa. No Sosúa. No. Santo Domingo, tal vez. No Sosúa. Santo Domingo también, pero hay que estudiar los lugares primero. No Sosúa, Santiago, Santo Domingo, Punta Cana. Okay.
So now you're doing the model thing, you're in the model game. So one thing that comes with being a model is fitness. Is this also when you started to get into your fitness? Because I've seen you on Instagram, you know, you're dropping and shaking and moving it around, trying to make everything look nice. You know what I'm saying? I mean, did you turn to fitness the same time that you did modeling? Yeah. Okay. Empecé el gimnasio como hace 5 meses. Sí, como hace 5 meses, 4 meses aproximadamente. Al principio fue muy difícil porque nunca había hecho ejercicio, ni en la escuela, nunca. Pero la experiencia me gustó y ahora me encanta ir, me encanta. Trato de hacer al aire libre, voy al gimnasio, me gusta. Ya se ha vuelto como parte de mi vida. As far as modeling is concerned, did you have a certain woman that you looked up to? You know, like Tom Brady's wife or some shit like that. No tengo a nadie a quien sigo. Me gusta mucho la moda, mucho. Desde joven siempre he tratado como de marcar la diferencia en todo. I mean, there's some other things that I would like to go into, but I'm going to just stop right here with the modeling. But I just want to ask you a question. Was modeling always a dream for you? And we're going to leave it right there. Sí. Sí, porque desde pequeña, como vuelvo y te digo, me gusta, siempre me ha gustado la moda, marcar tendencia, verme bien y ayudar a que los demás también se sientan bien consigo mismo. See. Well, fellas, there you have it. You know, so you got this up and coming, tantalizing, vivacious model from Venezuela right here on my left side. You know what I'm saying? And for the most part, I just want to say thank y'all for coming through. You know what I'm saying? This has been Dreams Live number 79. Ask her. So for myself and for Mrs. Mia right here, this is Dreams, and I'm up out this thing. Have a good night.